Gracias, señora presidenta. ¿Cuáles son los motivos y las circunstancias de derivación para la realización de TAC del complejo hospitalario de Ávila a un centro privado? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Pues buenas tardes, señoría. Fundamentalmente hay dos razones. La primera son los criterios que el propio hospital ha adoptado de acuerdo con el Servicio de Oncología y con el Servicio de Radiodiagnóstico, de garantizar los plazos de las revisiones o de los controles de las pruebas sin alterar la programación que existe para la realización de los TAC. Por lo tanto, el hospital ha considerado, insisto, de acuerdo al Servicio de Oncología y de Radiodiagnóstico, que sin alterar las agendas para la realización de las tomografías computarizadas, en los casos en los que los facultativos lo consideren, se derivarán a un centro privado concertado. Y, en segundo lugar, en el mes de octubre se ha producido una parada técnica por avería del TAC, de uno de sus componentes, y eso ha hecho recomendable remitir algunos casos a ese centro privado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Permítame que dude de que esto sea con acuerdo del Servicio de Radiodiagnóstico y de Oncología. Me gustaría saber cuántos han derivado, desde cuándo y hasta cuándo tienen previsto. Por lo que sabemos, esta no es una situación puntual, pero a nosotros nos preocupan especialmente esos alrededor de 60-70 enfermos de oncología que se están derivando al mes, porque es una derivación en unas circunstancias de lo más pintoresca, por no decir surrealista. Hay que tener en cuenta que se repiten las tomografías computarizadas a los enfermos oncológicos para ver el progreso o el estancamiento de la enfermedad, para guiar el tratamiento, para ver la respuesta del tratamiento, para planificar la radioterapia o para detectar la recurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, es evidente la trascendencia diagnóstica. Y mire, si a mí lo que me sorprende es esta secuencia, que es inexplicable, es un trabajo cuádruple. Se graba un CD para poder compararlo con imágenes anteriores en atención al paciente que lo recoge y lo lleva el propio enfermo. Se hace otra copia del informe y se escanea. El nuevo resultado, las nuevas imágenes, se graban en otro CD que a su vez hay que descargar en el sistema informático Jimena de especializada. También hay que escanear el nuevo informe. Pero todo este peregrinaje se hace en la clínica Santa Teresa por otra empresa contratada que se llama Diagnóstica, creo. O sea, dos privatizaciones dobles con un trabajo cuádruple y además con un radiólogo que luego tiene la responsabilidad de informar y lo hacen diferido, eso que les gusta tanto a ustedes, por control remoto, porque ese radiólogo no está ni en la clínica Santa Teresa ni en Diagnóstica y por lo visto informa desde Salamanca. Pero vamos a ver, señor consejero, yo le ruego que se informe, porque a mí me han transmitido preocupación enfermos, radiólogos y gente del Servicio de Oncología y dicen que está originando retrasos, envíos, reenvíos, llamadas, rellamadas, en la recepción de las imágenes, en dudas de si se ha comparado con la imagen que corresponde, en enfermos que van a la consulta y no tienen los resultados. Es decir, un auténtico desbarajuste que los enfermos al principio se sorprendieron, luego se han preocupado y ahora ya se niegan en redondo a ir a la clínica de Santa Teresa. Y a todo esto, en este despropósito, ¿usted cree que esto reúne el rigor, las garantías, la calidad y la profesionalidad con alguien informando por control remoto que no ha visto el enfermo, que no ha visto la imagen y que los enfermos están diciendo, pero esto qué es, con una oferta que según mi información hay del propio servicio del hospital público donde se comprometerían a hacer estas pruebas con las garantías, la profesionalidad y la calidad que requieren los enfermos de oncología? Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Martín, yo entiendo que haya cosas que usted no comprenda y que la generen dudas, ¿sí? Que tiene dudas. Incluso habla de eso de dos privatizaciones dobles que cuadriplican
no sé qué privatizaciones, o sea, multiplicado por 24. A veces estas cuestiones son complejas. Señora Martín, sí. No mantenga un diálogo con el consejero, le está contestando. Guarde silencio, por favor. Me pregunta usted datos concretos, o yo le puedo decir. En el año 2015 se derivaron 0 tomografías computarizadas a ese centro privado. En el año 2016 se han derivado 250, todo este año. En el hospital se hacen 14.683. Estamos hablando del 1,7% de los TAC que se hacen en el hospital, para su información y para que vaya despejando algunas dudas. Habla usted también de las dudas del control remoto, dice. Oiga, ¿le parece a usted descabellado que un especialista en radiodiagnóstico informe sobre un estudio radiológico, esté donde esté? ¿Le parece descabellado, de verdad? No, perdone, creo que está usted señora equivocada. Martín, mientras que usted, perdone, consejero, mientras que usted ha estado hablando, el consejero lo ha escuchado y seguro que discrepaba con usted, por lo tanto, guarde silencio. Bueno, pero entienda, señora presidenta, que es difícil dialogar conmigo. Lo que le digo es que el especialista en radiodiagnóstico no ve al paciente en casi ninguno de los casos. Le ven los clínicos, le ven los traumatólogos, le ven los oncólogos. Es que, señoría, está usted equivocada y de ahí viene su confusión y sus dudas, sobre todo su confusión. El especialista en radiodiagnóstico no ve al paciente, es un servicio central del hospital. Le ve el oncólogo y le ve el traumatólogo. Y él hace el informe. Claro que es así. ¿Qué quiere que le diga? Si no lo entiende. ¿Qué más preguntaba su señoría? Entonces no entiende nada de ese circuito. No entiende que efectivamente se remitan las imágenes para que se tengan los antecedentes. No entiende que se recuperen las imágenes y se integren en el sistema. No entiende casi nada. Y no me extraña que usted tenga dudas. Pero se lo aseguro, 14.683 TAC realiza el hospital. En este año, a lo largo del año, ha concertado 215. Señora Martín, la llamo al orden. Y precisamente lo ha hecho, señora Martín, para garantizar esa trascendencia diagnóstica, para que ningún paciente, especialmente los oncológicos, termino diciéndole que tenga que esperar o desplazar a otros pacientes cuando se producen estas circunstancias. Muchas gracias.